Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Las Breves de la Zona. Te saluda Carmen Martínez después de un día de paro y yo te presento la información. Bancos, escuelas, hospitales, universidades, locales comerciales e incluso algunas empresas optaron por parar su actividad este 9 de marzo ante la falta de mujeres para operar. El Un Día Sin Mujeres se hizo sentir en ciudades del corredor industrial como Celaya, León, Guanajuato e incluso en la cuna de Independencia Nacional, Dolores Hidalgo. En las calles se sintió el vacío, aunque las mujeres se dividieron entre las que apoyaron la causa con su ausencia, las que acudieron a trabajar bajo protesta a favor de erradicar la violencia en su contra y las que hicieron una vida normal. Un policía habría resultado herido luego de que hombres con armas de alto calibre atacaran la caseta de la zona 32 de seguridad pública en la colonia San Juanico, en Celaya. Fue a las 0 horas con 40 minutos de la madrugada de este martes cuando intensas detonaciones de arma de fuego se escucharon en varias colonias de la zona norponiente de esta ciudad. La caseta de policía número 32 está ubicada en la avenida Torres Landa, que se esquina a Causarinas, en los límites de la colonia San Juanico y Los Pinos. No se sabe cuántos hombres armados y qué vehículos usaban, solo se escucharon los estruendos por casi 10 minutos y por el silencio de la madrugada no se tenía una ubicación de dónde era este ataque. Incluso se reportaron persecuciones y balazos en varias colonias. Cuatro sujetos acusados de delito de homicidio doloso atentando en contra de elementos de la Agencia de Investigación Criminal fueron sentenciados a 174 años de prisión. Así lo informó la Fiscalía General del Estado, quien a más de un año del hecho violento obtuvo la sentencia condenatoria para cada uno de los responsables. Además, por el delito de robo equiparado, los cuatro fueron sentenciados a 4 años cada uno por el delito de posesión simple de narcótico. Mario N. y Benjamín N., a quienes se les encontró cristal y marihuana, fueron sentenciados a otros 11 meses más en cárcel. Continúa pendiente de nuestro contenido en zonafranca.mx y nuestras redes sociales y más tarde no te pierdas el bloque informativo que te presenta Vania Jaramillo.